La visión compartida por varias instituciones para Iberá es que Iberá vuelva a tener todas sus piezas originales. Un ecosistema es parecido a una catedral, a una obra hecha por el hombre. Tiene cada una de sus partes, tienes la bóveda, tienes la cúpula, tienes el atrio, tienes el coro. Sin todas las partes pierde sentido. Un ecosistema es igual, solo que no lo ha hecho el hombre, lo ha hecho la evolución. Y cuesta millones de años de hacer. Los seres humanos hemos parado evolución en sus propias huellas. Y es algo, si tomen un segundo de reflexionar un poco sobre esto, es algo realmente impactante en términos de nuestro impacto al ecosfero en sí. Entonces, estamos tratando con nuestra pequeña gota de agua en este enorme mar de esfuerzo, de activismo, de conservación y ambientalismo, contribuir a rectificar esta crisis ambiental. El proyecto que se está haciendo aquí en Iberá es da un paso más allá, porque intentamos no solo trabajar con una especie, sino con muchas, para intentar recuperar lo que es el ecosistema. Y es sumamente importante que vuelva cada pieza, no solamente el paleotope, pero estamos hablando de una cadena larga de individuos que faltan ahora mismo acá. Ahora es capturar a venados de una zona para generar una población nueva dentro de la Reserva Natural Iberá, en un lugar de donde desapareció. Y un lugar donde pensamos que va a estar seguro, que es la Reserva Rincón del Socorro. Y un lugar que está pegado a un pueblo como Colonia Pellegrini, donde la gente hoy en día vive de ver fauna. El objetivo es restaurar la presencia de este mamífero, que está en peligro de extinción en Argentina, era antes uno de los mamíferos más abundantes del país. Entonces estamos restaurando el rol ecológico del venado de las pampas en un paisaje de donde desapareció, y estamos al mismo tiempo ayudando a que un pueblo tenga mayores atractivos para ofrecer a los visitantes y pueda mejorar su calidad de vida. Hoy estamos en Aguaracuá, junto con CLT, el apoyo del gobierno provincial y de la Reserva El Potrero, traslocando venados desde la Reserva de Aguaracuá a la Reserva de El Socorro.
operativo de captura de venado de las Pampas consta de todo un proceso en el que uno está en una camioneta dando vueltas. Hay una persona clave en todo esto, que es el tirador. ¿Cómo se captura un venado de las Pampas? Se le lanza un dardo anestésico. Gustavo Solís, que es nuestro coordinador veterinario, es una persona que no solo es veterinario, sino que es un buen tirador. Estas dos características son muy importantes. Y además tiene mucha paciencia. Porque tienes que tener mucha paciencia, entonces vas dando vueltas, vueltas, hasta que tienes un animal a 20 metros. Ahí Gustavo dispara, si acierta, el animal queda dormido, y ahí viene todo un proceso de tomar muestras del animal, ponerle un radiocollar para poder seguirlo. Para completar la mañana, que no venía fácil, al impactar el dardo, corrió y se nos perdió. Se organizó un rastrillaje y tuvimos la suerte de encontrarlo. Lo encontramos a los 30 minutos aproximadamente de haberlo dardeado. Lo encontramos, así que la alegría de todo el equipo. Ahora sí ya estamos trabajando tranquilo. Durante la anestesia se hace una toma de muestras con dos motivos fundamentales. Comprobar que el estado sanitario del animal es bueno para garantizar que sobrevive una vez liberado. Y por otro lado, hacer un chequeo sanitario para descartar que tenga ninguna enfermedad que podamos introducir en la reserva natural de los esteros de Liberá. Lo que buscamos fue llevar a cabo acciones conjuntas con otras organizaciones que estén con el mismo objetivo, ¿sí? De mantener y de conservar esta especie, ¿sí? Que se encuentra en peligro. Una vez que hemos terminado con toda la toma de muestras, lo tenemos que desplazar primero en camioneta y después en el helicóptero hasta la zona de reserva. No solamente uno aprende de lo que refiere al animal en sí, sino también aprende a trabajar en equipo y de que distintas instituciones, tanto privadas como estatales, a la hora de tener un mismo horizonte, se pueden juntar y se pueden salir cosas muy buenas como esta. En estas instancias el potrero está apoyando a CLT con el traslado de los venados a través de nuestro helicóptero. Es un proceso muy delicado. Es muy importante que el animal no se mueva. Va a ir intubado, va a ir con una vía por la que le podemos rápidamente administrar un medicamento si hiciera falta, y lo importante es que todo este proceso sea muy rápido y que el animal esté muy estable durante todo el movimiento, ¿no? Y se mete en un corral de presuelta, se les deja ahí 2 semanas para que ellos se consoliden como grupo, se ubiquen en el lugar y sepan que ese es el lugar donde van a estar, se abren las puertas y la idea es que se queden por ahí, libres, completamente libres. Creo que es conservación de verdad, con mayúsculas.